morning, everyone. Before we begin, I would like to thank the Association for the Study of the Cuban Economy for hosting this panel. And I thank my colleagues who participated in creating this edit volume, which contributed by shedding light on a different part of the new Cuban constitution, and to all of you for being here with us today. Since we will be discussing a volume written in Spanish, from now on we will continue in Spanish, but please feel free to ask your comments and questions in the Q&A section in English, and then we will answer them as fits. Buen día, mi nombre es Claudia González. Soy doctora en estudios culturales por la Universidad de Justus Liebig, Gießen, Alemania, e investigadora asociada del Instituto Gobierno y Análisis Político GAPAC, residente en México, y del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Voy a ser la moderadora de este panel. Hoy vamos a estar presentando el libro La Cuba que quisimos, la nueva constitución cubana de 2019, debates de Cuba posible sobre su formulación, anteproyecto y proyecto final, publicado por la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá el año pasado, en el 2020. La Cuba que quisimos recoge un grupo sustancial de los textos coyunturales, debates y análisis promovidos por el Laboratorio de Ideas de Cuba Posible, en específico sobre la reforma constitucional anunciada por el gobierno en junio del 2018 que cristalizó en febrero del 2019. El libro cuenta con 7 capítulos que aglutinan más de 20 autores de diversas perspectivas, disciplinas, residentes dentro y fuera de Cuba, bajo la coordinación de Roberto Veiga, Leniel González, Jorge Domínguez y Sergio Ángel Paquero. Para los que estén interesados en leer a fondo el texto, este ya se encuentra disponible con acceso público en el sitio web de la conferencia. Con nosotros se encuentran virtualmente 4 profesores e investigadores que participaron en la coordinación y escritura del libro, y también algunos de ellos que fueron miembros del proyecto que le antecede. Voy a presentarlos en el orden que van a intervenir posteriormente. Leniel Domínguez. Leniel Domínguez es Resident Fellow en la oficina del presidente del Diálogo Interamericano en Washington. Fue vicedirector de la revista de análisis Espacio Laical del año 2005 al año 2014 y cofundador de Cuba Posible, que corrió del 2015 al 2019 y que fue un think tank independiente que realizó propuestas de transformación en la isla en las áreas de economía, política y relaciones internacionales. Lenier es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Habana en el año 2005 y máster en Desarrollo Social por la Universidad Católica de Murcia en el año 2019. Bienvenido, Lenier. Continuamos con Mauricio de Miranda Parrondo. Mauricio es doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Economía por la Universidad de La Habana y actualmente es profesor titular del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. Buenos días, Mauricio. Buenos días a todos. Vamos a continuar luego con Elaine Acosta. Elaine es investigadora asociada al Cuban Research Institute en Florida International University. Es doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto, Bilbao. Tiene un máster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y es licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana. Sus áreas de investigación son el trabajo de cuidado, las políticas de bienestar y el envejecimiento, también las migraciones internacionales, los derechos y la ciudadanía. No sé si lo dije bien, Elaine. Sí, está muy bien. Vamos a continuar, luego vamos a cerrar nuestro panel con Jorge Domínguez. Jorge fue profesor y vicerrector para los asuntos internacionales en la Universidad de Harvard. Ejerció allí como profesor durante 46 años. Su primera publicación sobre Cuba data del año 1978, Cuba, Order and Revolution, de hecho citada en mi tesis de doctorado. Y el último, bueno, anterior al que ahora discutimos, publicado en el 2017, Social Policies and Decentralization in Cuba, compilado por María del Carmen Zavala, Mayra Espina y Lorena Barberia. Ambos trabajos distribuidos por Harvard University Press. Bienvenido, profesor. Antes de darle la palabra a los panelistas, voy a introducir brevemente lo que es el programa Cuba
el proyecto investigativo que organizó la publicación de la Cuba que quisimos el año pasado. El programa Cuba fue creado en octubre de 2018 como iniciativa de Nicolás Liendo, ex decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. El programa tiene como objetivo articular un centro de pensamiento sobre Cuba, tanto para abordar sus procesos domésticos como su repercusión en la región. Está comprometido con la reflexión académica y el diálogo con los sectores sociales de Cuba, así como en el estudio de la historia, la política, la cultura, la economía y la sociedad cubana desde múltiples perspectivas. Hasta ahora tiene dos títulos publicados, el que presentamos hoy, y Cuba Post-Castro, Espejismo, Realidad, Miradas Diversas sobre una Sociedad en Transición. Tiene también un tercero en proceso de publicación con Civil Rights Defenders sobre formas de sobrevivencia cotidiana en la isla. También cuenta con una revista científica bianual, Revista Foro Cubano, y una publicación de divulgación mensual. Programa Cuba también ha albergado diferentes eventos sobre procesos políticos, económicos y culturales que se han sucedido en la isla. Ha organizado conferencias sobre arte y literatura, periodismo independiente, perspectivas de género, economía y sociedad, con la participación de académicos de la región como Carmelo Mesa Lago, Jorge Duani, Armando Chaguaceda, y algunos de los que están hoy con nosotros como Elaina Costa y Mauricio de Miranda Parrón. Entonces, sin más, le doy la palabra al investigador Leniel González para que nos hable sobre cómo se inició el proyecto que hoy vamos a discutir, de dónde procede, cómo se gestó y qué fue, sobre todo, Espacio Laical y el laboratorio de ideas de Cuba Posible. Adelante, Leniel. Sí, muy buenos días a los panelistas, buenos días a la audiencia. Ante todo, agradecer al programa Cuba por la posibilidad de haber confeccionado, la posibilidad de tener el libro. Y agradecer a ASCII por la posibilidad de estar todos nosotros hoy reunidos acá. Yo en mi intervención trataré de explicar de dónde sale este libro, qué visión política lo motiva y lo constituye, qué tipo de república imagina, recrea, aspira, anhela y qué rutas propone para conseguir esa república. Responder estas preguntas nos llevaría a hablar de 15 años de trabajo sostenido desde dentro de la isla en dos proyectos intelectuales políticos relevantes en el contexto de la isla. Estoy hablando de la revista Espacio Laical, que funcionó bajo el auspicio de la Iglesia Católica desde el año 2005 hasta el año 2014, y luego el Laboratorio de Ideas Cuba Posible, que funcionó también desde la isla entre 2015 y 2019, es decir, 15 años de trabajo sostenido. El laboratorio de ideas, la revista Espacio Laical, fue un proyecto del laicado cubano gestionado por Roberto Veiga y por mí durante ese periodo de tiempo. El trabajo de Espacio Laical se inserta en una de las tres líneas principales políticas del laicado cubano. Para decirlo en palabras de Rafael Rojas, el laicado cívico cubano con tres líneas políticas ideológicas principales. Una primera, encarnada por Osvaldo Payá y Movimiento Cristiano Liberación. Una segunda línea, encarnada por Dagoberto Valdés y el Centro de Estudios Convivencia, relacionada con el liberalismo político, y una tercera línea más social cristiana, socialdemócrata, que intentamos llevar adelante tanto Roberto Veiga como yo, y con la cercanía especial del padre Carlos Manuel de Céspedes. Espacio Laical encarnó esa tercera línea política, aunque en sus páginas, como veremos con posterioridad, participaron intelectuales, activistas, opositores, provenientes de un espectro muy amplio de posicionamiento. Es importante decir que la filosofía detrás de Espacio Laical se basó mucho en la metáfora Casa Cuba. La metáfora Casa Cuba, llevada adelante por Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, intentaba construir una mirada inclusiva del presente y del futuro de Cuba, una mirada donde no había excluidos, una mirada donde
desde el respeto a ciertos valores nacionales, al respeto a las mayorías, una defensa de quizás de la soberanía nacional, más otros elementos, articulaba un paraguas amplio para que toda la pluralidad nacional pudiera expresarse. Basados en esta metáfora, comenzamos a trabajar en el laboratorio, en la revista Espacio Laical. Como ya dije, llevada adelante por Roberto Vega y por mí, pero también con la participación del cardenal Jaime Ortega, que gestionaba el proyecto muy de cerca, y también por Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. La revista posibilitó la participación en un contexto en el cual no había internet en Cuba, en un contexto en el cual todavía la esfera pública cubana contaba con espacios limitados de expresión, todavía funcionaba aquella esfera pública casi dividida entre los espacios del partido y los espacios de la iglesia, sin que no hubiesen otros espacios para que las voces pudieran expresarse dentro de la isla. En ese sentido, la revista logró articularse en una plataforma para darle voces a esa sociedad civil que no tenía cómo expresarse, en un contexto también donde se iniciaba el proceso de reformas a que había convocado Raúl Castro. Es decir, una vocación de inclusión de aquellos que no podían expresarse, más un contexto político dentro de la isla en el cual se iniciaba un proceso de reformas, posibilitó la emergencia de una plataforma que participó de manera bastante activa en aquel contexto, de una Cuba desconectada de internet, una Cuba diferente a la Cuba de hoy. Desde la plataforma se abordaron todos los temas relevantes para el presente cubano, temas económicos, temas políticos, el rol de la diáspora, el rol de las Fuerzas Armadas, si debe haber uno o más partidos, qué rol debe tener la sociedad civil. Es decir, todos los temas, con la presencia de intelectuales y de actores muy cercanos al gobierno, actores nada cercanos al gobierno y actores que no definían su ser desde la cercanía o la lejanía del gobierno. Fueron 10 años intensísimos de trabajo donde no solamente se gestionó intelectualmente y políticamente el abordaje de esos temas, sino que también se articularon espacios de debate para que actores que habían sido enemigos en el pasado pudieran encontrarse, dialogar, debatir temas. También hubo una gestión menos pública de mediación política, en un contexto en el cual la Iglesia Católica jugó un rol muy especial, sobre todo bajo la dirección del cardenal y en mucha sintonía con la reforma de Raúl Castro. Se gestionaron muchos procesos de mediación, de intentar acercar personas tanto del exilio con personas dentro de Cuba, personas desde la oposición y personas vinculadas al gobierno. Es decir, una gestión de mediación política en el contexto de una gestión más grande que se hacía desde la revista. Es decir, fue un proyecto importante que costó mucho esfuerzo, mucho trabajo para las personas que lo gestionábamos y que detrás de él existía la filosofía de que era importante construir una Cuba donde no sobrara nadie, donde no sobrara el gobierno cubano, que era el actor transicional fundamental, así lo veíamos, más el resto de los actores de la vida nacional, que en ese momento, ya desde antes, se transnacionalizaba cada día más la cuestión cubana. Entre los temas tratados en Espacio Laical está el tema constitucional. Hay un dossier de Espacio Laical de hace 15 años, sobre el tema constitucional, que es el que detona el abordaje del tema. Es un dossier en el cual participan Roberto Veiga, el profesor Jorge Domínguez, Julio Fernández Bulté y Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Es decir, si vemos esos nombres, son las mismas personas que han persistido a lo largo de muchísimos años en el abordaje del tema constitucional. Profesor Jorge Domínguez está aquí con nosotros. Roberto, que es quien gestionó de manera intelectual y política el tratamiento del tema, es Roberto jurista, y Julio Fernández Bulté, también jurista, y que hemos
sabido de él, desgraciadamente, en los últimos días a raíz de las protestas en el Ministerio de Cultura y lo que se dijo de él por televisión, etc. Se gestionó también en Espacio Laical no solo ese dossier, sino otros muchos contenidos que tenían que ver con la reforma constitucional. Entre la revista Espacio Laical y el Laboratorio de Ideas Cuba Posible, existió una criatura institucional que fue bisagra entre una realidad y la otra, que fue el Laboratorio Casa Cuba, que fue un proyecto de vida efímera que prácticamente gestionó un documento llamado Cuba Soñada, Cuba Posible, Cuba Futura, propuestas para nuestro porvenir inmediato, donde un grupo de intelectuales, todos muy conocidos hoy, construimos una propuesta de aspiraciones para la República Cubana. Ese documento no fue bien recibido por la jerarquía eclesiástica y es no poca medida el detonante de nuestra salida de Espacio Laical y nuestra llegada a Cuba Posible. Cuba Posible es una criatura institucional que fue nueva en aquel contexto, ya un país un poco más conectado, donde se habían multiplicado los espacios para la expresión dentro de la isla. Duró 5 años, coordinada y gestionada tanto por Roberto Veiga y por mí. Fue un esfuerzo político intelectual importante, donde intentamos poner sobre la mesa las grandes preguntas del presente nacional, intentar darle respuesta desde redes de actores, amplias redes de actores dentro de la sociedad civil, dentro de instituciones cubanas oficiales, dentro de actores políticos de la diáspora, dentro de la comunidad internacional, intentar dar respuesta a los desafíos cubanos y sumar a esos actores en la consecución de una transformación del modelo cubano. En ese sentido, se abordaron desde las perspectivas del análisis y de la opinión un conjunto amplísimo de temas, nuevamente todos los temas, desde visiones muy, muy distintas. Estas propuestas tuvieron una recepción muy grande, creo yo, por el entramado oficial cubano, es decir, ministerios, viceministros, viceministros, instituciones oficiales, es decir, lo que se hacía en el Laboratorio de Ideas Cuba Posible fue altamente consumido por los entramados de poder cubano durante esos años. Nosotros entendíamos que era importante trabajar en el análisis y en la consecución de una ley de medios para que la pluralidad de actores del país pudiera expresarse, de una ley de asociaciones para que luego que la pluralidad pudiera expresarse, pudiera organizarse legalmente, y una ley electoral que permitiera luego a esos actores que ya podían expresarse y que ya podían organizarse participar de la vida pública cubana. Es decir, durante 2015 y 2016 se trabajó con mucha fuerza en esas tres grandes líneas de trabajo: ley de medios, ley de asociaciones, ley electoral. Junto a ello, siempre gestionamos en paralelo los temas constitucionales. Todo lo que aspirábamos para la transformación de la República Cubana en una república inclusiva, donde no hubiera nuevos vencidos, donde no sobrara nadie, con la participación de todo el espectro de actores, viendo que el gobierno cubano debía ser un actor transicional importante dentro del país. Toda esta realidad tuvo un impacto muy importante en el trabajo que hacíamos. A lo largo de los años 2018 y 2019, se hicieron desde el Laboratorio de Ideas una serie de propuestas políticas concretas a la realidad, a las autoridades cubanas. Propuestas que voy a mencionarlas ahora. Se propuso un programa de estabilidad económica para el país. Se propuso un proyecto de implementación del Tribuno del Pueblo, un programa para refundar los cuidados y la protección social, una propuesta para reconstrucción del sindicalismo en el país,
fundamentos por una ley de empresa, una propuesta de transformación de las relaciones entre Cuba y sus diásporas, una propuesta de transformación del sistema educativo, una propuesta de adecuación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en función de la estabilidad republicana, una propuesta para redimensionar el sistema de seguridad social en Cuba y una ley de medios, información y comunicación. No solo se gestionaban en cuanto al análisis y la opinión, sino que en los últimos años de existencia del proyecto se hicieron propuestas políticas concretas para la transformación de la República Cubana. Finalmente, en 2019, Cuba Posible fue la principal plataforma para el análisis y para el acompañamiento del proyecto de reforma constitucional que tuvo lugar en el país. El mayor número de opiniones y análisis bajo formatos muy diversos que hubo dentro de Cuba se hicieron desde el Laboratorio de Ideas Cuba Posible con la participación de muchos actores, personas más cercanas al gobierno, personas menos cercanas al gobierno, que hicieron una batería de propuestas importantes. Los temas constitucionales, que como ya dije, se abordaban desde una visión de inclusión, de participación de todos, fueron gestionados de manera importante por Roberto, que como saben, Roberto Veiga es jurista, es abogado, fue quien articuló y quien organizó ese trabajo de estudios constitucionales dentro del país. Antes de finalizar, quisiera yo darle lectura a un párrafo pequeño de la introducción a este libro escrito por Roberto Veiga y por Jorge Domínguez. Dice ese párrafo: la actual Carta Magna proviene de la necesidad un tanto confusa de adentrar al país en un cambio de época, lo cual la convierte de facto en una constitución transitoria. La misma en su momento reclamará una revisión más profunda. Llegado este momento, será preciso incorporarle toda la libertad posible y todos los instrumentos precisos que aseguren el bienestar general, en su noción de mayor integralidad. Esa revisión debe ubicar como protagonista, verdaderamente y por primera vez, al sujeto que aparece en las primeras cinco palabras de la nueva Constitución: nosotros, el pueblo de Cuba. Para lograrlo, resultará indispensable una gestión sociopolítica capaz de solucionar añejos conflictos con determinados derechos civiles y políticos, la autonomía de la sociedad civil, la libertad económica, la democracia y la redistribución del poder y el imperio del derecho y de la ley. Este párrafo fue escrito por Veiga y por Domínguez hace un año y medio, en el verano del año 2019. Es decir, un año y medio después, vemos cómo cientos de jóvenes cubanos se agolparon frente al Ministerio de Cultura en La Habana justamente para reclamar sus derechos civiles y políticos. Creo que el párrafo descubría y entendía la necesidad de la ampliación del régimen de derechos en el país para hacer funcionar un cambio de cualquier tipo en el área de la economía, la sociedad y los derechos civiles en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenier. Gracias por acogerte casi al tiempo. Y muchas gracias por esa presentación de estos espacios que fueron un ejercicio inusitado en la escena política cubana por su pluralidad. Y espero que, creo que todavía no se ha escrito lo suficiente sobre estos espacios y proyectos como el Espacio Laical y Cuba Posible, y espero que se puedan seguir gestando proyectos como lo que estamos discutiendo, de lo que fue y de lo que todavía puede proponer, como dices, con esa vista previa, como escribía Roberto Veiga. Ahora voy a darle entonces la palabra al profesor Mauricio de Miranda, que creo que articula muy bien algunos de los aspectos medulares que se discutieron, su capítulo, el capítulo al que me estoy refiriendo del libro, que se discutieron en el Laboratorio de Ideas y que fueron centrales en la formulación también del anteproyecto, como fueron el sistema estructural institucional, así como el funcionamiento del modelo económico en la isla. Creo que también Mauricio nos va a hablar un poco de los avances, desafíos, retrocesos que ha implicado la escritura de la Carta Magna. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a ASCII y a Proyecto Cuba, y muchas gracias a Cuba Posible por,
por haberme permitido la posibilidad de participar en algunas de las discusiones que ha mencionado Lenier. Creo que Cuba Posible fue un proyecto realmente esperanzador para la sociedad civil cubana. Y es muy lamentable, lo digo personalmente, pero sé que reúno el criterio de muchísimas personas, es muy lamentable que ese proyecto no exista en estos momentos. Yo denominé mi capítulo, que fue parte incluso de un debate dentro de Cuba Posible sobre el tema de la Carta Magna, lo denominé la Constitución Cubana, luces y sombras, o luces y sombras de la Constitución Cubana. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. No sé si ya se ve la pantalla. Perfecto. ¿Sí se ve? Perfecto. Bien. El capítulo comienza con un análisis de algunas de las cosas que cambiaron entre del anteproyecto al proyecto. La discusión que dio la población y lo que quedó en el camino. Desde un principio, en mi consideración, la Constitución se veía como una Constitución conservadora y excluyente, que no se ajustaba ni a las condiciones ni a las necesidades de la sociedad cubana actual, ni a los avances realizados por la sociedad contemporánea a nivel global, en muchísimos temas, incluso en temas sociales, no solo en temas económicos. Porque desde el primer momento se vislumbra claramente un déficit democrático en la Constitución, que precisamente fueron abordados por la población en sus discusiones. Por ejemplo, la población, uno de los temas que más se discutieron y que más y de las propuestas en las que más se insistió por parte de la población y que, dicho sea de paso, fue rechazada por la Comisión Redactora de la Constitución, fue la elección directa del presidente y el vicepresidente, así como la elección directa de los gobernadores y los intendentes, es decir, de los funcionarios ejecutivos del país. Tampoco se aceptó, por ejemplo, una cosa que resulta apenas absurda si se compara con otras constituciones y con la realidad cubana, y es la limitación de edad para acceder a la presidencia de la República, que se establece en 60 años, y la misma población estaba en contra de esa restricción. Y un elemento que me parece fundamental y que demostró el talante conservador del equipo redactor de la Constitución y a fin de cuentas de la propia Asamblea Nacional que toma la decisión final de aprobarla, que fue la eliminación de aprobar el proyecto, que después fue ratificado en referendo, para ser más preciso, fue la eliminación del famoso y tan discutido artículo 68 que permitía el matrimonio igualitario, debido a las presiones increíblemente de los grupos religiosos, apoyados claramente por los conservadores dentro de la dirección del Partido Comunista de Cuba. Y que en definitiva deja una redacción en un artículo 80 con una definición claramente inocua, definiendo el matrimonio como una institución social y jurídica. Imagínense ustedes, eso no es nada diferente a cualquier otra institución jurídica de cualquier país. ¿Qué elementos se mejoran en la Constitución de 2019 frente a la Constitución de 1976 y que podrían ser identificadas como las luces? Aunque algunas de estas luces tienen unos cuantos focos negros, ¿no? En los derechos ciudadanos se incorporan casi todos los derechos individuales junto a los derechos sociales que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba, por cierto, es signataria. Sin embargo, todos estos derechos individuales, sin excepción, tienen una coletilla. Y esa coletilla es que estos derechos se pueden expresar según lo que regula la ley o según lo que establece la ley. Por lo menos están planteados. Ahora el tema será discutir cómo será la ley que los
que permitirá instrumentar el ejercicio de estos derechos. Se corrigió un desliz que tenía el anteproyecto y que era increíble, y en el cual se establecía la gratuidad de la educación hasta el nivel de pregrado en la universidad. Y con el nuevo proyecto se estableció la gratuidad, incluyendo el posgrado, porque en definitiva ese es uno de los grandes pilares en los que se ha basado el proyecto revolucionario cubano, la gratuidad de la educación, así en general. Bueno, aunque la gratuidad desde el punto de vista del pago de quien use o disfrute del servicio, porque nada en este mundo es gratis. Es decir, eso por supuesto hay que pagarlo, y hay que pagarlo con el trabajo productivo de la sociedad. Se reconoce implícitamente la doble ciudadanía. Esto es muy llamativo. Es implícitamente, no explícitamente. Y esto sin duda alguna es un avance, incluso no solo con respecto a la Constitución del 76, por cierto, sino incluso con respecto a la Constitución de 1901 y de 1940, que manifestaban que no era posible tener una doble ciudadanía. Pero la Constitución del 76 decía que la ciudadanía cubana se perdía automáticamente cuando se adquiría una ciudadanía extranjera. Y resulta que luego los cubanos, para entrar a Cuba, teníamos que entrar con un pasaporte cubano. Entonces, desde las propias regulaciones del gobierno, se estaba violando la Constitución de 1976. Ahora al menos esto se resuelve con un reconocimiento implícito. Y además se modifica la estructura de poder, abandonando aquella estructura que era típica de los países socialistas de Europa Oriental, y que se ajusta más a la estructura tradicional de América Latina, aunque por supuesto sin el sufragio universal para la elección del presidente, sin la elección directa de los funcionarios, de los gobernantes territoriales, y con toda una serie de déficits democráticos que voy a abordar más adelante. Las sombras las he ubicado en cuatro grupos. En primer lugar, el planteamiento de la irrevocabilidad del sistema socialista y el reconocimiento del Partido Comunista como fuerza dirigente de la sociedad, los derechos humanos y sus limitaciones, las cuestiones relativas a los fundamentos económicos y de la propiedad y el déficit democrático. El tema de la irrevocabilidad del socialismo, que estaba incorporado en las modificaciones que se hicieron a la Constitución de 1976, es realmente un planteamiento absurdo. ¿Cómo es posible que una generación, asumiendo que efectivamente la mayor parte de la sociedad cubana se haya expresado a favor de este principio, cómo es posible que una generación le imponga a las generaciones siguientes un modelo político o un sistema de gobierno? Eso es absurdo. Cada generación tiene las capacidades para establecer el sistema político que considere mejor para su país. Entonces, en este sentido, el planteamiento de la irrevocabilidad simplemente condena, como bien ha sido dicho en la introducción del libro, por parte de Roberto y de Jorge, condena la Constitución a ser solamente una Constitución transitoria que tendrá que ser revocada cuando sencillamente se plantee un nuevo sistema de gobierno en el país y se planteen nuevas necesidades institucionales para la sociedad cubana. Pero además de esto, es lo menos dialéctico que se puede escuchar en la vida, porque incluso la filosofía marxista habla de la necesidad de la evolución, de los cambios, de las leyes de la negación, y aquí estamos planteando constitucionalmente un statu quo pétreo que no se puede modificar. Entonces, realmente es muy contradictorio frente a la ideología que supuestamente inspira la elaboración de este texto constitucional. La otra cuestión es la definición de Cuba como un país socialista. ¿Es realmente Cuba un país socialista?
¿El socialismo lo define el predominio de la propiedad sobre los medios de producción o lo define el predominio de la propiedad del pueblo sobre los medios de producción? Y si el pueblo es propietario de los medios de producción, ¿de qué manera ejerce su control sobre la gestión de esos medios de producción de los cuales ese pueblo es propietario, supuestamente? En realidad, la realidad de la práctica de los países socialistas en donde se impuso este modelo de socialismo burocrático que caracteriza la situación cubana actual es la de una enajenación de los trabajadores frente a la propiedad, algo que Marx definía claramente en la estructura de la propiedad capitalista. Y esto lo digo con toda claridad, es decir, la lección histórica que hay sobre la enajenación de la población sobre la propiedad lleva sencillamente al desinterés por los resultados de la producción y lleva a considerar que la propiedad de todos o supuestamente de todos es en realidad una propiedad de nadie. El otro problema es el predominio o el papel dirigente reconocido constitucionalmente al Partido Comunista. ¿Por qué razón un partido, sea el que sea, da igual si es el Partido Comunista o cualquier otro partido, debe disponer de la condición de fuerza dirigente de la sociedad? Yo creo que el liderazgo político debe ser ganado por el prestigio, ganado por la capacidad real de liderazgo en la sociedad, debe ser ganado por su capacidad de transformación, y eso, la mejor manera de expresarlo es en unas elecciones libres y abiertas. En el tema de los derechos humanos, había dicho que se reconocen casi todos los derechos individuales, pero que se limitan por la ley. En este sentido, es muy preocupante porque en teoría esto perfectamente podía ser posible siempre que la ley no contradiga el espíritu de la Constitución, que es la ley suprema de la República. Pero si la ley acota estos derechos, entonces la ley está restringiendo un derecho que la Constitución le está otorgando al pueblo. El otro problema es que a un año de proclamada la Constitución, casi a un año de proclamada, nos estamos encontrando con una violación de estos derechos que están reconocidos en la Constitución. Es decir, claramente se están limitando unas libertades que la Constitución ratifica, que la Constitución reconoce. Entonces, ¿cómo es posible que el propio gobierno viole lo que la Constitución está refrendando? El tema de la libertad de prensa es todavía más preciso porque se acota la libertad de prensa a la conformidad con lo que establece la ley y los fines de la sociedad. ¿Quién define los fines de la sociedad? ¿Los fines de la sociedad se definen democráticamente o los fines de la sociedad los define el gobierno? Entonces, si lo define el gobierno, no son los fines de la sociedad, son los fines del gobierno. Además de esto, se deja claramente que los medios de comunicación fundamentales son propiedad de todo el pueblo o de las organizaciones políticas y de masa y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Con lo cual, claramente, se ciñe los medios de comunicación social al Estado y al Partido Comunista, que es el partido gobernante. Permiso, Mauricio, tienes 2 minutos para ir cerrando. Bueno, ya, cierro. Ok. Voy a pasar rápidamente al tema de la propiedad y el modelo económico, para ser más preciso. La propiedad de todo el pueblo como forma principal de propiedad y la dirección planificada de la sociedad se definen como la característica fundamental del modelo económico. El Estado gestiona la propiedad de todo el pueblo, pero el pueblo no tiene los mecanismos para fiscalizar esta gestión. Se proclama la autonomía y la gestión de las empresas estatales, pero en la práctica no existen los mecanismos para asegurarla. No se reconoce la función social de la propiedad privada o incluso cooperativa como formas no estatales
sino en un papel complementario de la economía. Se otorgan garantías a la inversión extranjera, pero la inversión privada nacional no tiene el mismo tratamiento. Y al final, el modelo económico que resume la Constitución es un modelo económico centralizado, sin grandes cambios frente al modelo económico anterior, más allá de un mayor nivel de autonomía reconocida en los territorios y en las empresas estatales. El déficit democrático, ya me he referido a él, y por eso, si es necesario, pues lo precisamos en la parte de preguntas y de respuestas, pero solamente quiero destacar el elemento de la no existencia de mecanismos de rendición de cuentas del gobierno a la sociedad y de la no existencia de un balance institucional de poderes que establezcan contrapesos institucionales. Y al hecho de que la Asamblea Nacional es solamente el único órgano que puede reformar la Constitución y no se concibe la convocatoria a asambleas constituyentes elegidas por el pueblo. Así las cosas, resumo que la Constitución mantiene los elementos fundamentales de un sistema político autoritario y de un sistema económico estatista centralizado, que la mayor parte de los derechos individuales se reconocen pero se limitan a lo que establece la ley, se reconocen otras formas de propiedad distintas a la estatal, pero se reafirma el predominio de esta y el carácter complementario de las demás, y se conserva un déficit democrático considerable. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Inevitablemente vamos a tener que volver a esto en la sesión del debate, porque hay muchísimos términos y fórmulas que, desde una perspectiva comparada, pues pueden contribuir a aclarar un poco la inviabilidad, que son evidencia de la inviabilidad de algunas relaciones y derechos, relaciones Estado-sociedad, que se ven en el texto constitucional. Me gustaría darle ahora la palabra a la profesora Laina Costa para debatir algunos de los temas sobre el texto que también se entrelazan muy bien con la exposición de Mauricio, del profesor Mauricio. Laina, en su capítulo, abordó aspectos del nuevo texto constitucional como los servicios sociales, el papel del Estado y la definición de la ciudadanía. Adelante, Laina. Hola, buenos días a todos. También me sumo a los agradecimientos de mis colegas, en primer lugar al programa Cuba por la posibilidad de este libro y la organización de este panel, también a ASCII por acoger esta iniciativa del panel. Y en particular quiero agradecer a Lenier y a Roberto, en general al proyecto Cuba Posible, por la oportunidad de permitirme desde fuera de Cuba colaborar con varios escritos en el laboratorio, en ese gran laboratorio de ideas que me sumo también al sentimiento de Mauricio. Es muy lamentable que haya tenido que, digamos, que congelarse de momento. Es un proyecto que sigue vivo y que yo creo que tendrá que seguir continuando de alguna manera. De cualquier modo, el legado está ahí y es muy sustantivo y probablemente en el futuro sea valorado en toda la dimensión que efectivamente representó. Bueno, dicho lo anterior, como bien decía Claudia, quiero concentrarme en particular en tres preguntas fundamentales, reconociendo de antemano la gran oportunidad que constituía esta elaboración y el proceso mismo de elaboración de una nueva Carta Magna para refundar de alguna manera el país, para repactar también con el Estado las bases de un nuevo contrato social, ¿no?, que orientase el presente y el futuro de la sociedad cubana, la cantidad también de expectativas, ¿no?, que generó y de debates que también hacía rato no se percibía, ¿no?, en la sociedad cubana, que, como bien es sabido, pese a su aparente inmovilismo, en los últimos años ha cambiado y ha cambiado bastante, aun cuando ello no ha sido reconocido, obviamente, por el poder político. Y esos cambios también, obviamente, no han solo sido emanados de las reformas del Estado, sino también desde abajo, desde las propias sociedad y sociedad civil, que aunque no sea reconocida, efectivamente hay ahí un tejido interesantísimo que lamentablemente no se traduce o no se ha traducido en el corpus normativo, ¿no? En general,
que se dota de la sociedad cubana, ni en particular tampoco vamos a ver más adelante en la Carta Magna. Entonces, básicamente yo me quiero concentrar en tres preguntas, como les decía, en qué modelo de sociedad nos propone la Carta Magna, algunos elementos ya mostró Mauricio, qué rol se le asigna al Estado y cómo se entiende la ciudadanía en este texto, y un tercer punto que probablemente sea hoy también de mucha actualidad, cómo se define, ¿no?, la política social, los servicios sociales, la protección social general en el texto, ¿no? Antes que eso, yo quiero decir algunas cosas preliminares sobre los contenidos de la Constitución que se sometió a referendo y algunos elementos del proceso que dieron lugar al texto que yo creo que son importantes para dar cuenta, ¿no?, o ilustrativos del carácter, el contenido y la forma en que se presta, en que se expresa, perdón, este texto que se aprobó. Es importante recordar que este texto que se sometió a votación el 24 de febrero de 2020 cuenta con 229 artículos y con respecto al anteproyecto, 86 de ellos permanecieron totalmente iguales, ¿no? Que la inmensa mayoría de los cambios al proyecto recogidos en el debate popular no implicaron cambios de sentido a este proyecto, como bien mencionaba en algunos ejemplos, con respecto a lo que ya estaba diseñado por la comisión redactora. Eso habla un poco también de que se abre, obviamente, el espacio a un debate popular, que yo creo que en esta oportunidad buena parte de la ciudadanía se lo tomó con bastante seriedad y esperanza, y sin embargo, lo más insólito fue que se incluyeron, o sea, que muchos de los temas que efectivamente concitaron mayor interés no se incluyeron, pero al mismo tiempo se incluyeron temas en esta segunda vuelta que nadie o muy pocos habían propuesto. Por ejemplo, se incorporó la palabra comunismo, un añadido que había tenido muy pocas solicitudes en las asambleas, pero se rechazó la elección del presidente por voto directo que mencionaba Mauricio, una demanda propuesta más de 11.000 veces. No, o sea, aquí hay elementos con datos muy concretos que muestran, ¿no?, el carácter bastante poco democrático, obviamente, que se refleja posteriormente en el texto. Lo mismo pasa con el artículo 68, que ya comentó Mauricio, y que no me voy a detener, y que probablemente fue de los más debatidos por la ciudadanía en su conjunto, y que es muy decidor también de lo que está pasando en la actualidad con el Código de Familia. O sea, esto queda como con una supuesta promesa de que se va a discutir posteriormente cuando se plebiscite, ¿no?, un poco este código. Sin embargo, muy recientemente se ha sabido que queda en una fecha, o sea, se ha postergado esta discusión, que se va a conformar una comisión y que queda en fecha sin precisar esta digamos, la discusión sobre el código. Entonces, hay que considerar también que además habían encuestas que se habían realizado que, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, señalaban que el 77% de la población creía que las personas homosexuales deberían tener los mismos derechos legales que cualquiera. Una encuesta que realiza la propia Oficina Nacional de Estadísticas, que se conoce muy tardíamente, pero que de alguna manera señala que había una voluntad ciudadana de apoyar la inclusión de este artículo y, sin embargo, se saca, ¿no?, por comillas, la presión de estos movimientos religiosos. Entonces, en síntesis, lo que podemos decir de este proceso previo es que buena parte de la elección de los ajustes registrados en el texto definitivo no incorpora los criterios de la mayoría, lo que denota, obviamente, como decía, este carácter poco democrático. Antes bien, lo que tenemos es que las cuestiones medulares, léase, los principios rectores del proyecto Nación, permanecen inalterables a pesar de las múltiples voces que pedían modificaciones. Y aquí hay otro elemento importante, es que el nuevo proyecto, o sea, el que finalmente se aprueba, deja cuestiones sustantivas, algo que señala Mauricio, pero que esto es sumamente grave, ¿no?, que deja las cuestiones sustantivas a voluntad de leyes posteriores. Y esto es lo que estamos teniendo, digamos, con mucha, diríamos, incertidumbre y problemática en el presente
actual. O sea, se registran 111 remisiones a leyes, ya sea por excesivas facultades a la legislación posterior o por falta de especificidad en el mandato, etcétera. El punto es que obviamente hay un texto que queda sujeto a realizaciones de leyes posteriores que sabemos que en las que la ciudadanía va a tener poco o nada que incidir, ¿no? Y esto refiere al déficit democrático. Hemos visto en la actualidad y muy recientemente que la ejecución del cronograma legislativo que se aprobó en diciembre de 2019 ha sido, digamos, una muestra de dejar, o sea, del peligro de dejar cuestiones sustantivas para la redacción de leyes posteriores, ¿no? Aunque con la excusa de la pandemia, concretamente, el cronograma obviamente no se ha cumplido, se han aplazado muchos de los compromisos establecidos y peor aún, aquellos que se han aplazado son las cuestiones obviamente sustantivas que habría que estar discutiendo en este minuto, fundamentalmente que se refieren a, por ejemplo, la ley, o sea, la ley de la reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, la ley de procedimiento penal y la ley de procedimiento administrativo, cuestiones todas que son las vías y las leyes que permitirían poder efectivamente proteger los derechos reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, buena parte de lo que hoy podría estar en esa Constitución en letra muerta, en la medida en que no tenemos leyes que efectivamente garanticen la protección a esos derechos, ¿no? Así las cosas, el alcance, y con esto cierro el preliminar, el alcance de la Carta Magna es altamente dependiente entonces de ese conjunto de leyes que en casos muy excepcionales obviamente no serán votadas por el pueblo. En cuanto al modelo de sociedad, si nos fijamos en los principios rectores y en los fundamentos políticos que establece esta Constitución, obviamente refrenda un sistema, ya Mauricio lo decía, que es el socialista, con carácter irrevocable y le asigna a un partido, el Partido Comunista, el papel dirigente de la sociedad y del Estado. Pero, ojo, aquí hay obviamente un problema mayor, que es cuando se impide cualquier posibilidad de cambio posterior sobre estos principios al explicitar en el artículo, ya bien al final de la Constitución, el artículo 229, que en ningún caso resultarían reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido. Con lo cual esto cierra cualquier posibilidad futura de cambio al respecto y, como bien dice Mauricio también, hipoteca, ¿no?, el futuro de las generaciones posteriores. Con respecto al rol del Estado y la ciudadanía, yo diría que hay múltiples contradicciones al respecto en el texto, ¿no? En algunas partes se responsabiliza al Estado de ciertos de cumplimiento de ciertos derechos y obligaciones, en otras la redacción del documento habla de que el Estado crearía las condiciones para, ¿no? Y en esto la redacción es muy importante porque habla también de cuál es efectivamente la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos. Por lo tanto, no siempre queda claro hasta dónde el Estado está obligado a trabajar para garantizar esos derechos, además que establece que es el partido único que orienta y dirige al Estado y a la sociedad. O sea, ahí hay un problema tremendo. En el artículo 1 se define el tipo de Estado descrito como socialista de derecho y justicia social y se agrega el calificativo democrático, lo que entra obviamente en evidente contradicción con el carácter de irrevocabilidad del sistema señalado en el artículo 4, ¿no? Y este carácter irrevocable obviamente consagra de alguna forma o ratifica un cierto carácter autoritario, ¿no?, de la misma y un marcado déficit democrático, como señalaba Mauricio. En cuanto al rol de la ciudadanía, en el texto mismo no se utiliza, o por lo menos yo no encontré el concepto de ciudadanía, este más bien es reemplazado en la mayor parte de las ocasiones por la terminología de sociedad o del pueblo, ¿no? Y esta Constitución concibe entonces a la generalidad de la sociedad civil, podríamos decir, como interpretación, más bien como un órgano, ¿no?, anexo de alguna manera al Partido Comunista. No pudiéramos afirmar, o sea, no es una Constitución que acoja, promueva o proteja la pluralidad política y social de la sociedad.
Para referirse a las organizaciones de la sociedad civil, la Constitución utiliza en su artículo 14 la terminología de las organizaciones de masas y sociales, ¿no? Las cuales se definen por su orientación a la realización de las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista. Por lo tanto, ahí estamos cerrando la posibilidad a otro tipo de organizaciones. Y aunque se reconoce el desempeño de otras formas asociativas, en términos concretos no se explicita ni promueve la posibilidad real de formar asociaciones, movimientos sociales y políticos con plena... Perdón, es mi hija, disculpe. La ciudadanía entonces podríamos decir que está claramente constreñida y limitada en el ejercicio de sus derechos políticos. Y por lo tanto uno pudiera concluir que esta Carta Magna no constituye en conjunto un progreso normativo respecto a la ampliación de la democracia y sus mecanismos de participación, ¿no? En la medida en que no amplía el poder ciudadano ni otorga mayor visibilidad a la sociedad civil ni abre mayores espacios de participación. Creo que otro de los aspectos problemáticos, como bien creo que mencionabas, que plantea esta carta es referido a la migración, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, la importancia que el fenómeno migratorio representa para la sociedad cubana desde hace ya varios años, ¿no? Tanto para las familias al interior de la isla como para quienes vivimos fuera. No obstante, esta importancia, tanto en peso numérico como en la incidencia significativa que tiene sobre la sociedad cubana, la Carta Magna mantiene un tratamiento desigual en cuanto al ejercicio de los derechos civiles, económicos y políticos entre quienes residen en el territorio nacional y los ciudadanos cubanos que vivimos en el exterior. En ese sentido, uno pudiera decir que este proyecto, esta Constitución, fracasa absolutamente en promover una visión inclusiva de los migrantes cubanos como parte de la colectividad política cubana y en establecer derechos que protejan a los migrantes como tales. Uno de los temas donde el tema migratorio se hace evidente es en la regulación de la llamada ciudadanía efectiva, algo mencionó Mauricio al respecto. Creo que se ignora toda la realidad que se ha ido construyendo respecto al tema migratorio en los últimos años, que tiene que ver con la formación de la comunidad transnacional cubana, de la existencia de familias transnacionales y todas las problemáticas vinculadas con ello. Aquí algunos de los artículos que se estuvieron publicando también en Cuba Posible afirman cómo los redactores de este texto continúan reproduciendo la sospecha, ¿no? De hacia afuera, ¿no? Restringiendo lo nacional al espacio más bien imaginario de la isla y limitando así las posibilidades de interacción con la población migrante. En síntesis, para no extenderme en este punto e irme al último de la política social y los servicios sociales, uno pudiera afirmar que en general el tratamiento que se le da a la movilidad humana es restrictivo, considerando también lo que se dice sobre la migración interna o lo poco que se dice sobre la migración interna, y que es un tratamiento además fuertemente orientado al control y uno pudiera decir también a la rentabilidad económica. Y en este sentido, la verdad que la Constitución queda bastante rezagada incluso de otras constituciones latinoamericanas de corte político relativamente similar. Por último, entonces, en términos de la política social y los servicios sociales, habría que reconocer que esta Constitución utiliza obviamente un lenguaje mucho más cercano a los estándares del discurso global de los derechos humanos, incluye también nuevos derechos. De hecho, se reconoce, o sea, está explícitamente la frase de derechos humanos en el artículo 41. Reconoce, como bien también se mencionaba anteriormente, derechos civiles, como la libertad de conciencia, la inviolabilidad del domicilio, garantías procesales. Incorpora también una gran cantidad de derechos sociales, o sea, amplía los derechos sociales, por mencionar alguno, el trabajo, la educación, la salud, el descanso retribuido, la seguridad social, la protección a los no aptos para trabajar y a las personas mayores, la seguridad en el trabajo, etc. No me puedo detener en un análisis específico de cada uno, obviamente,
que yo diría que en algunos casos es bastante restrictivo, pero, o sea, o es de alguna manera restrictivo, pero lo que quiero destacar es que en todos los casos los elementos del catálogo de derechos y sus garantías quedan de alguna manera colocados a merced de la discrecionalidad del poder y de lo que nuevamente la coletilla que decía Mauricio, de lo que establezcan las leyes. Leyes que, como ha demostrado la experiencia pasada y también la más reciente, pueden tardar años en concretar, en formularse, en implementarse, en realizarse además a puertas cerradas, sin previa consulta ciudadana, por lo tanto, nada nos garantiza que efectivamente esos derechos puedan ser establecidos de manera congruente con lo que la Constitución establece. Y por otro lado, y esto es súper importante... ¿Podemos ir cerrando? Sí, voy cerrando. No queda claro cómo se van a proteger esos derechos, o sea, a través de qué mecanismos, instituciones especializadas en la protección de grupos vulnerables y minorías. O sea, la Constitución no contempla figuras como la de los tribunales constitucionales, defensorías del pueblo o comisiones nacionales de derechos humanos ni organismos de defensa del consumidor, como por ejemplo toda la situación presente que estamos viviendo con la subida de precios, etc. O sea, no hay mecanismos que establezca la Constitución que protejan efectivamente a la ciudadanía de todos, por ejemplo, los impactos que está teniendo esta famosa tarea de reordenamiento monetario. Aquí hay un ejemplo concreto de la indefensión ciudadana, por más que algunos de esos derechos estén garantizados en la Constitución, sin embargo, no hay figuras para poderlos reclamar, ¿no?, cuando esos derechos están siendo vulnerados. Y por último, tampoco esa ampliación de derechos ciudadanos no se acompaña de derechos de participación colectiva, como es el caso de los derechos a negociación colectiva, a huelga o a la organización de los trabajadores por cuenta propia. O sea, aquí hay otro gran problema. Tampoco la Constitución considera la judicialización de los derechos, ni la posibilidad de acciones colectivas de protección, como la acción popular o la acción ciudadana. Y cuando se trata, y con esto cierro, de la protección social, yo creo que también la Constitución sigue siendo sumamente conservadora, como así lo han demostrado los recientes cambios de políticas y ajustes a los programas sociales. O sea, aquí yo veo un problema muy grave, porque cuando se trata de la protección social, asistencia social, como se le llama, en el artículo 70, la concepción que yo veo detrás es sumamente restrictiva, con un enfoque profundamente asistencialista y familista de los programas sociales, basado en una concepción limitada de la pobreza, que no se menciona, ojo, entendida únicamente, aunque no está mencionada en el texto, como insuficiencia de ingresos. Y es lo que hemos visto en las recientes declaraciones de la ministra de Comercio Interior, o sea, cuando habla... y cuando se refiere a todo el impacto que están teniendo las medidas sobre la población más vulnerable. Estamos entendiendo la pobreza en un sentido muy restrictivo cuando no reconociéndola, efectivamente. Creo que esto hace, también el trabajo se entiende de una manera muy tradicional y no se considera el trabajo no remunerado, por ejemplo, lo que hace excluir en buena medida a todas aquellas mujeres que fundamentalmente mujeres que se dedican al trabajo de cuidado y, y en buena medida quedan desprotegidas. Entonces yo creo que el tema social, y con esto ya cierro, es tratado de una manera, insisto, bastante limitada y restrictiva en la Constitución y probablemente el que menos en ese sentido atención también ha merecido en los debates. Gracias. Muchas gracias a ti, Elaine. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que pueden escribir sus preguntas, comentarios en la sección de preguntas y respuestas que estaremos respondiendo próximamente. Y le doy entonces la palabra al profesor Jorge Domínguez para que con su experiencia sobre los estudios cubanos y también su labor de coordinador del libro La Cuba que quisimos, entonces nos ofrezca su análisis y su conclusión sobre lo que estamos debatiendo hoy. Bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, panelistas y quienes están participando en la sesión. Comienzo sumándome a los comentarios ya de mis colegas en el panel,
agradeciendo a ASCII la posibilidad de presentar este libro y discutirlo como tema de fondo, no simplemente como referencia al libro. Agradecer a Sergio Ángel y al Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda por haber facilitado la publicación de este libro que recoge muchos, no todos pudieron ser, pero muchos de los artículos que se habían publicado ya en Cuba Posible. Y en particular, tomar esta oportunidad para, a lo que debe ser evidente, para honrar la labor de Roberto Vega y de Lanier González por tantos años, tanto en Cuba Posible como en Espacio Laical. Ambas publicaciones, ambos esfuerzos, tanto de ellos como de muchísimos otros colaboradores que evidentemente lamentamos se han interrumpido por el momento. Quiero referirme en esta exposición a tres temas de fondo que los voy a organizar en torno a tres afirmaciones para después debatirlas. No hay que estar de acuerdo conmigo, por supuesto. La primera es el tema en general es una constitución transitoria. Transitoria en estas tres posibilidades y quizás entre otras. Es la primera constitución post-fidelista, es la primera constitución post-nacionalista y es quizás, esto más como hipótesis, la primera constitución post-marxista desde 1959. ¿A qué me refiero? Lo primero, recordemos que Fidel ejercía su papel político en un contexto también formal, precisado en la Constitución de 1976 y sus siguientes modificaciones. Era una presencia unipersonal. Además, era una presencia unipersonal que no tenía fin, que continuaba a través de los años. Esta nueva Constitución trata ese papel constitucional de Fidel con gran precisión. Prohíbe un tercer período presidencial. Solamente son posibles dos períodos consecutivos y nunca más. Fidel, por supuesto, tuvo muchos más. Prohíbe el acceso a la presidencia de la República si uno excede los 60 años de edad, lo que implicaba una jubilación a más tardar a los 70 años. Fidel, por supuesto, se mantuvo en la presidencia de ambos por mucho más, igualmente Raúl Castro. Es útil recordar que el único caso en la Constitución que limita el número de periodos y la edad se refiere al presidente de la República. No se refiere a la Asamblea Nacional, ni al Consejo de Estado, ni a los demás. Estos son artículos particularmente antifidelistas. El Ejecutivo se pluraliza. Fidel fue presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y muchas cosas más. Y en esta Constitución se exige que sean distintas personas, uno como presidente de la República, otro como primer ministro y un tercero como presidente del Consejo de Estado, ahora en su forma de Comité Ejecutivo de la Asamblea Nacional. Importante también señalar que, aparte del papel unipersonal de Fidel, en el esquema fidelista anterior había un sesgo marcadamente oligárquico en la cúpula del poder, ya que las mismas personas aparecían tanto en el Consejo de Estado como en el Consejo de Ministros, en particular en los puestos de vicepresidentes de ambos. En la nueva Constitución se prohíbe que las mismas personas sean miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Está o en uno o en el otro, pero no en los dos. Fidel se consultaba a sí mismo para gobernar. Ahora no hay remedio que desarrollar un proceso político que exija que el presidente de la República, el primer ministro, el presidente del Consejo de Estado, los miembros del Consejo de Estado, los miembros del Consejo de Ministros tengan que discutir. Se abre un proceso político distinto a lo que había existido anteriormente. Y en esto debemos recordar algo que de alguna manera ya tanto Elaine como Mauricio mencionaron, que entre los que se opusieron
a este proyecto constitucional incluían precisamente los más fidelistas, los que no querían limitar los periodos presidenciales, los que no querían imponer una jubilación obligatoria de hecho a la edad de 70 años. No solo posfidelista, perdón, antes de pasar al siguiente punto, no pretendo y no creo que debemos pretender que la Constitución de 2019 será un escudo que proteja las libertades de la nación. La Constitución puede ser modificada fácilmente. Desde 1959, cada vez que había algo que se quería hacer, se modificaba la Constitución vigente en ese momento. De hecho, las medidas económicas adoptadas en 1990, 91 y comienzos del 92, anteriores a la reforma constitucional del 92, violaban la Constitución del 76. Simplemente se hacía. La Constitución del 92 fue un intento de legalizar lo que se había hecho. Mauricio también mencionaba la manera en que se manejaba el pasaporte y la prohibición a la doble ciudadanía. De manera que no pretendo que la Constitución sea un escudo para el futuro, simplemente señalo que ya produjo un cambio de comportamiento político en la cúpula, en la manera de ejercer el poder político. Y que en particular el papel del primer ministro, Manuel Marrero, desde el momento de su designación hace un poquitico más de un año, ya comenzó a hablar cuando Díaz-Canel no decía nada, cuando nadie en la cúpula ejecutiva se refería al tema de las actividades no estatales del sector privado. Marrero insistentemente en intervención tras intervención se refería a ello. Ya se abre un espacio político distinto. Paso a mi segundo tema porque el tiempo acelera. La primera constitución postnacionalista. Mauricio lo mencionó, pero ya muy brevemente, cuando le quedaba poco tiempo, leo la manera en que abre el artículo 28 de la nueva constitución. El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera. No hay ninguna otra referencia a la economía privada en la Constitución de 2019 que implique que el Estado va a promover y brindar garantías a la inversión en el sector privado si es por parte de cubanos. No lo hay con relación a los llamados cuentapropistas. No lo hay con relación a las cooperativas, que de alguna manera las cooperativas son una de las formas socialistas posibles. No lo hay con relación a distintas formas de ejercer propiedad no estatal. Lo único que recibe este tipo de promoción y de garantías es la inversión extranjera. No hay ninguna constitución anterior cubana que privilegie la inversión extranjera sobre la inversión nacional. Y en este sentido es la primera constitución postnacionalista de Cuba. Mi tercera afirmación es la primera, que es postfidelista, la segunda, que es postnacionalista, la tercera, postmarxista, requiere recordar, me refiero a la irrevocabilidad del sistema socialista. Y en esto hay que recordar, es posible que nadie lo haya leído antes, pero supongo que algunos sí, el artículo de la irrevocabilidad anterior, adoptado en el 2002, que es el artículo 137, que se refería a la irrevocabilidad del sistema socialista y incluía las palabras política, social y económica. Si era irrevocable el sistema económico, entonces la Constitución de 2019 es inconstitucional. Porque la Constitución del 19 modifica reglas fundamentales de la economía cubana, inclusive y quizás con mayor importancia, la que acabo de mencionar con relación a la inversión extranjera, que es impensable
en el marco de la constitución anterior. Esto quiere decir que la nueva constitución, en su artículo 229, cuando se refiere a que el sistema socialista sigue siendo irrevocable, ya en ese sistema socialista no se incluye la economía. Es decir, sí es revocable el sistema económico, como lo va ya comienza a revocar la constitución del 19, y eso sugiere que si Carlos Marx resucita, se muere de nuevo. Postfidelista, postnacionalista, postmarxista, es una constitución rara. Y esa rareza es quizás la mejor señal para el futuro. Una constitución que muchos van a desear cambiar. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge, y bueno, a todos los panelistas. Es una muy nutrida exposición. Vamos a ver si podemos debatir más sobre los aspectos que han quedado medio inconclusos. Hasta ahora no tenemos preguntas. No sé si alguien se anime. Teníamos una sola pregunta de Pedro Camacho que fue rápidamente contestada por Lenier, pero quizás me gustaría aclararlo o ampliarlo más, porque Camacho preguntaba sobre un documento específico que generaba incomodidad a la Iglesia y a la que Lenier Domínguez se refería, y quería entonces como subrayar, Lenier, preguntarte qué archivos se mantienen de Espacio Laical y de Cuba Posible en Internet, que tú puedas entonces comentarlo, dirigirlo para todos los interesados. ¿Qué archivo queda? ¿Qué textos quedan? ¿Qué discusiones quedan de estos espacios que se desintegraron con tiempo? Sí. El documento que hacía referencia a Pedro es Cuba Soñada, Cuba Posible, Cuba Soñada, Cuba Posible, Cuba Futura, propuestas para nuestro porvenir inmediato, y queda, está todavía en la página web de Espacio Laical. Es decir, todos los números de la revista Espacio Laical se mantienen en la página web de la revista Espacio Laical, pero también los textos principales fueron republicados por el Laboratorio de Ideas Cuba Posible. Es decir, que también pueden ser encontrados en la página web de Cuba Posible. Yo quería mencionar, porque creo que es relevante, el hecho de que en el libro, el último capítulo del libro, contiene una propuesta modélica de texto constitucional para Cuba. Creo que esa propuesta de texto constitucional para Cuba viene a ser una síntesis de todas nuestras aspiraciones a lo largo de 15 años de trabajo. Es una propuesta de texto constitucional donde se rebasan las dos líneas rojas construidas por el gobierno cubano durante la confección de la Constitución de 2019. Es decir, una primera línea roja no se puede ir más allá del partido único. La Constitución modélica construida por Cuba Posible establece la constitución de fuerzas políticas y devuelve la soberanía nacional a la sociedad civil y al pueblo de Cuba. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, segunda línea roja, preponderancia de la empresa estatal sobre el sector privado. La propuesta de constitución elaborada por Cuba Posible tiene una visión mucho más flexible en cuanto al rol del sector privado, el sector cooperativo y el sector estatal. Es decir, es una visión mucho más equilibrada. Y finalmente invito a leer esa propuesta, porque en mi opinión es como la columna vertebral, la joya de la corona del libro que hemos publicado y que sintetiza las aspiraciones políticas, intelectuales, humanistas, de un grupo muy amplio de cubanos de dentro y de fuera que trabajamos a lo largo de 15 años por el futuro de nuestro país. Lenier, rápidamente, si pudieras contestar una segunda pregunta de Silvia Pedraza. ¿Por qué cesó Cuba Posible? ¿Será posible que vuelva en el futuro? Porque le parece que es una contribución muy buena, ¿no? Sí, Cuba Posible cesa en el contexto de contexto del deterioro de la situación dentro del país.
fue tachada como como una iniciativa centrista, Hubo una campaña de criminalización contra el proyecto en el verano del año 2017 que imposibilitó que un grupo de actores siguiera trabajando en él. Muchos actores con los cuales habíamos trabajado durante muchísimos años y muy cercanos a las instituciones oficiales fueron impedidos de participar del proyecto, muchos fueron expulsados de su centro de trabajo. Es decir, hubo un proceso de temor hacia el proyecto. El proyecto, como yo dije en mi presentación, había sido muy bien recibido en el contexto de las instituciones oficiales, en el contexto del mundo oficial cubano. Surge la hipótesis de que quieren dividirnos, no solo que quieren dividirnos, sino que están logrando dividirnos. Entonces hubo una especie de pánico político real en torno a las cosas que había conseguido el proyecto en el plano del debate intelectual y político hacia el interno del país, y yo creo que eso lastró su posibilidad de seguir hacia el futuro. Mucho de lo que hizo Cuba posible hoy es memoria, pero no solo memoria, es sobre todo proyecto, porque sus anhelos más profundos de transformación nacional, de ampliación de libertades, de avanzar hacia un modelo donde lo público y lo privado estén equilibrados, donde hay una inclusión mayor de toda la pluralidad nacional, donde participen los cubanos que están adentro con los mismos derechos que los cubanos que están afuera, y así un conjunto amplio de reclamos y de aspiraciones que están presentes en el libro, invito a todos a leer el libro, son sobre todo proyectos. Y la vida los encauzará hacia el futuro de la manera en que la vida hace las cosas. Gracias. Gracias, Renier. Acá una pregunta de Mariel Iglesias. Le mando un fuerte saludo a la profesora Mariel, que quizás puede responder el AINE por el tema cívico. Mariel pregunta, para todos los participantes, pero ¿son los eventos recientes relacionados con el movimiento San Isidro y el 27N una consecuencia de los cambios introducidos en la nueva Constitución? Hay que repensar también, creo que tenemos que actualizar un poco el debate, ¿no? Porque después de la Constitución en febrero han ocurrido, se llamó a la coyuntura, la nueva coyuntura, ha venido todo este tema de la escasez de alimentos, ocurre la pandemia, el coronavirus, y yo creo que si no son consecuencias, son contextos nuevos que hay que adicionar a las posibles repercusiones del texto constitucional. ¿Qué dices, Elaine? Yo creo que sí, yo no sé si atribuirlo obviamente como una consecuencia directa de este texto, pero que obviamente es una influencia, claro que sí. Yo creo que me pareció, uno pudiera suponer que efectivamente con todo el proceso de reforma se levantaron ciertas expectativas o se generaron ciertas expectativas, que yo creo que claramente una vez más hubo como una confirmación con el texto definitivo aprobado de frustración, ¿no? Como de esta última chance o posibilidad de lograr un texto que pudiera ser por lo menos más expresivo o mostrara más de manera coherente los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad cubana. Yo creo que eso efectivamente se frustra. Luego hay que tener en cuenta toda una serie de acontecimientos que se suceden inmediatamente después de refrendada la Constitución. Creo que está muy vinculado también a lo restrictivo de la norma que tiene que ver con el proceso, con el decreto 349 y el decreto posteriormente 370, que en parte es buena todo el origen del movimiento San Isidro, ¿no? Está ligado y muy vinculado a toda la censura que se genera a partir de estos decretos, pero que expresa muy bien todas estas limitaciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que ya están manifestadas en la Carta Magna
pero que se expresan después de manera muy específica y concreta en estos decretos leyes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay un vínculo importante, aunque uno nunca me gusta hablar de una atribución directa, pero que en el contexto de la pandemia tienen el mejor escenario posible para que se exprese, ¿no? Una mayor censura y represión claramente sobre cualquier tipo de disenso, de iniciativa, ya sea contestataria, civil, artística, cualquier iniciativa que vaya de alguna manera contra lo manifestado por el gobierno, ¿no? Y eso se ha expresado, o sea, muy claramente en este 2020, ¿no? Aunque obviamente habría que entender al propio Movimiento San Isidro y después a lo sucedido en el 27 de noviembre en un contexto, un análisis un poco más amplio y más complejo, no atribuible solo al tema normativo, pero que sí se concreta, ¿no?, en esa dimensión. No sé si alguien quiere apuntar algo más sobre la pregunta de María, el profesor Jorge. Sí, la pregunta de Marial es, como siempre, muy perspicaz, pero además me permite comentar algo que Gary Marbert escribe al margen, que lo voy a leer en inglés porque tiene que ver con el mismo tema. I cannot imagine that 20 years ago we would have seen the intervention of the private sector and the church in these debates. The provisions on wealth accumulation and gay marriage seem to have changed because of interventions by civil society. Yo creo que en todo esto ocurrió un cambio modesto, leve, más o menos en 2018, que sí ha tenido consecuencias, algunas deseadas por la cúpula oficial y otras no. La Carta de Derechos Humanos a la que se ha hecho referencia crítica, la crítica se la merece, por supuesto. Si bien quizás la Dirección Nacional no se tomó muy en serio la redacción de esa Carta de Derechos, otra gente sí. Y si uno puede ser un activista en San Isidro, si uno puede ser un gay o una lesbiana, si uno puede ser un afrocubano y de pronto decide protestar, pues parece que la nueva constitución lo permite y se lo toma más en serio. No es que sea el único elemento, como Elaine acaba de señalar muy bien, pero sí creo que es un factor que contribuye. Lo mismo en el debate auspiciado oficialmente, resumido por Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado. Ahí quizás, porque han ocurrido varias referencias, es útil agruparlos. Hubo tres tipos de incidencia. Una, las quejas de los que podíamos llamar la oposición. ¿Por qué no puede existir una elección directa del presidente de la República? ¿Por qué no puede haber más de un candidato para presidente de la República? ¿Por qué no podemos votar directamente para elegir a los gobernadores de las provincias? Frente a esas quejas, como ya de alguna manera mencionó Elaine anteriormente, no hubo mucha respuesta. Esas quedaron al lado. Segundo grupo de quejas fueron las quejas fidelistas. No debemos limitar al presidente de la República solamente a dos periodos presidenciales. No debemos limitar la edad del acceso a la presidencia, ni por lo tanto obligar a una jubilación en una edad en particular. Ahí sí hubo una concesión a la que también ya se refirió Elaine anteriormente. Fue una concesión ideológica. Insertar la palabra comunismo cuando nadie aparentemente, excepto este pequeño grupo, lo estaba solicitando. Suprimir cualquier mención al de la frase sociedad civil, que tampoco ese tipo de grupo duro quisiera incluir. El tercer grupo de quejas les llamaré religiosas. De ahí lo que más se conoce, por supuesto, es el tema del matrimonio igualitario. Pero es útil recordar que las quejas religiosas no se limitaban a eso. Si uno lee, por ejemplo, lo que los obispos de la Iglesia Católica estaban señalando, hubo varios temas. Evitar retener
la referencia explícita al matrimonio igualitario creo que se da no tanto por el peso de lo religioso, aunque evidentemente sí es un factor, sino también porque en este grupo conservador en la cúpula estaban de acuerdo, no querían el matrimonio igualitario y una de las excusas era que la culpa es de los evangélicos y de los obispos. Pero o sea, se pueden agrupar de esas maneras. Por último, creo que es útil recordar que también, sobre todo, no comienza en el 2018, arranca a comienzos de los 90, pero ya de una manera más amplia, en la elección para la Asamblea Nacional del 2018, hay una mayor proporción de personas que deciden ejercer su derecho el día de la elección de no votar por todos, sino votar selectivamente. Y uno puede empezar a constatar la impopularidad de algunos de quienes gobiernan al país. Por ejemplo, en la provincia de Santiago de Cuba, la persona que ejerce como que encabeza la Asamblea Provincial, Beatriz Johnson, quedó en el escaño 52 de los 54 diputados de la provincia de Santiago. La impopularidad es notable. Más notable aún es el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, que en la elección del 2013 en la provincia de Camagüey quedó en el puesto 37 de los 44 en la provincia. Lo sacaron de ahí para quizás no quedara tan mal, lo pusieron en la provincia de Mayabeque, donde sin embargo quedó en el puesto 24 de los 25 diputados en la provincia. La impopularidad del vicepresidente de la República queda constatada inclusive por la contabilidad de los votos. O sea, empiezan a aparecer la convocatoria al debate sobre el proyecto constitucional, este nuevo pequeño espacio en las elecciones. Empiezan a aparecer formas oficiales de protestar al mismo tiempo que personas que se tomen en serio la Carta de Derechos Humanos actúan como en San Isidro, actúan como los intelectuales frente al Ministerio de Cultura, actúan como muchos más. Gracias. Tengo todavía una pregunta para Mauricio, pero Mauricio, si quieres intervenir en esta. Sí, muy rapidito, solamente ¿sí? yo coincido plenamente con lo mencionado por Jorge sobre el tema de que en realidad las reclamaciones de los grupos religiosos fueron una excusa para el grupo más conservador dentro de la dirección del país. Quiero recordar que en medio del debate, algunas iglesias evangélicas protestaron públicamente con carteles impresos, muy bien impresos, con el modelo de familia que ellos estaban dispuestos a aceptar y que no estaban dispuestos a aceptar otro modelo de familia, protestas que incluían a niños, y esas protestas fueron permitidas, mientras que protestas de los movimientos LGTBI y defensores de animales no fueron permitidas, fueron frenadas públicamente y fueron disueltas por la policía. Entonces, a ver, esto es muy claro, muy evidente frente al tema de la discusión del famoso artículo 68. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Mauricio, para ti, René Costales, creo que tú eres el indicado para contestar esto. Él comenta, la frecuencia del uso de la palabra regulación es muy alta. No lo aclara, pero yo supongo que sea en el discurso político cubano. Hay poca definición de cómo se regula la participación ciudadana posterior en dicha regulación, en audiencias públicas, etc. Nadie me ha definido qué es el Estado de Derecho socialista diferente del Estado de Derecho. Claramente, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Yo aclaro que yo no soy politólogo ni abogado, soy economista, pero es clarísimo, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho, punto. Es un Estado donde impera la ley, porque el tema socialista tiene mucho que ver con el tema de la propiedad social sobre los medios de producción. La denominación de un modelo
socioeconómico, para decirlo de una manera más, más precisa, pero lo que se ha interpretado como Estado socialista es en la práctica un Estado de un solo partido, es un Estado con limitaciones a los derechos individuales, es un Estado en donde la ley y el funcionamiento de la ley se acomoda sobre todo a la preferencia ideológica del grupo dirigente y no tanto al respeto de la ley. Por eso hemos sido muy insistentes en las últimas, en una serie de trabajos últimos que hemos escrito algunas personas sobre los temas institucionales, en la necesidad de profundizar en el rule of law, es decir, en el predominio de la ley y que todo se someta a la ley. Y obviamente debe ser una ley justa, pero sobre todo un respeto a la ley. Porque lo que estamos observando es que muchas veces el propio gobierno es quien viola su propia ley. Entonces eso no tiene sentido. Sobre el tema de la regulación, hay en la teoría económica hay toda una gran discusión sobre la teoría de la regulación. Y sobre todo, en el orden personal, cuando yo he hablado de la necesidad que el Estado regule el mercado, lo hago para diferenciar el concepto de que el Estado controle al mercado. Porque en general lo que ha ocurrido ha sido un intento de controlar el mercado, impedir que el mercado pueda funcionar de una manera adecuada. Y esto sencillamente poniéndole cortapisas, restringiendo su acción por acá, por allá, imponiendo precios tope, etc. Sin embargo, cuando hablamos de la regulación, es justamente que se cree un marco legal que permita que el mercado pueda funcionar de una manera regulada, que se puedan corregir sus fallas, por ejemplo, que la teoría económica reconoce claramente que el papel del Estado en una economía mixta es claramente corregir las fallas del mercado, como el mercado puede corregir las fallas del Estado. Entonces, ahí hay una diferenciación en el tema de regulación. Sin embargo, en el discurso de muchos funcionarios del gobierno cubano, la palabra regulación se usa para, en realidad, expresar el nivel de control que el Estado ejerce sobre el funcionamiento del mercado. No sé si responda. Muchas gracias, Mauricio. Acá nuevamente hay una pregunta para el profesor Jorge de Yvonne Grenier. Pregunta, ¿no son todos esos posts que comentaba el profesor Jorge compatibles con el leninismo? Es decir, ¿el leninismo posible puede incluir cosas como la nueva política económica, el nacionalismo o posnacionalismo? En efecto, el leninismo puede incluir, como lo incluyó cuando Lenin gobernaba la nueva Unión Soviética en su nueva política económica, un sector privado, una relación con el capitalismo internacional, perdón, con la inversión extranjera. Todo eso es posible. Uno también puede considerar que la modificación del sistema político era lo que Lenin menos quería modificar y que sí estaba dispuesto a modificar el sistema económico, esta referencia al postmarxismo que identificaba. Lo que es un poco menos compatible es que Lenin no estaba del todo muy dispuesto a compartir el poder. Lenin era leninista, igual que Fidel era fidelista. Yo creo que ese aspecto no era compatible con el Lenin anterior. Pero el cambio, sobre todo lo que tenga que ver con la dimensión económica y con el capitalismo internacional, sí, en efecto, eso puede ser así, como puede ser así en el ejemplo de Vietnam o de China contemporánea. Gracias, profesor. No sé si alguien tenga algo que apuntar, si no seguimos para la próxima pregunta. La próxima pregunta es de Sergio Díaz Briquets,
Y pregunta quizás a Lenier, ¿tiene alguna relevancia lo que se discute con los recientes pronunciamientos de varios sacerdotes en Cuba? Yo supongo que esto tenga que ver con que la Iglesia se acercó a muchos de los eventos de opositores que se sintieron, que estuvieron desamparados ante las políticas de Estado y también justamente con el movimiento San Isidro, y han habido declaraciones de dos o más sacerdotes críticas hacia el Estado. No sé, Lenier. Sí, estamos ante una dinámica interesante en ese sentido, es decir, a cómo habla la Iglesia en Cuba. Luego de 1959 y el gran choque de trenes Iglesia-Estado, la Iglesia queda sin espacios, queda reducida en número, y en esos primeros años hablaban los obispos a través de documentos muy bien consensuados entre los obispos, con la Nunciatura y con la Secretaría de Estado en el Vaticano. Hablaban solamente los obispos. A partir de la década de los 90, hay una recuperación del laicado en Cuba, que se estructura a través de nuevas publicaciones, nuevos movimientos laicales. En ese contexto, dejan de hablar los obispos y empieza a hablar una inteligencia laica que tiene una relevancia mayor en el contexto nacional y que tiene los canales y las vías para expresarse. Los laicos hablaban muy articulados con lo que pensaba la jerarquía, pero la jerarquía no hablaba. Estamos ante un contexto, en mi opinión, nuevo, en el cual no habla la jerarquía, no hablan los laicos, están hablando los sacerdotes. Y eso es interesante. Yo no sé qué tipo de dinámica interna hacia el interior de la Iglesia está teniendo lugar, o simplemente es un proceso espontáneo. Es decir, hemos visto en el contexto de las protestas del 27N, de la huelga de hambre del movimiento San Isidro, un reclamo bastante extendido a través de redes sociales. Estamos hablando ahora de que ya los sacerdotes y los laicos no necesitan de un permiso del obispo para abrir, para hablar en determinada publicación, porque están las redes sociales. Las redes sociales horizontalizan la expresión de toda la sociedad cubana y, como es lógico, la expresión de los sacerdotes y de los laicos que son parte de la sociedad cubana. Y hemos visto como un grupo considerable de laicos, de sacerdotes y del superior de la Compañía de Jesús decidieron reclamar una iniciativa a su propia jerarquía eclesiástica para acompañar a los huelguistas. Con posterioridad también hemos visto reclamos de sacerdotes dentro de la isla. Son sacerdotes que, por lo general, sus reclamos salen o porque laicos o personas que asisten al oficio los han grabado con un celular, han grabado la homilía con un celular, y a partir de ahí eso se convierte en noticias. Es decir, yo creo que la Iglesia cubana, como el resto de la sociedad cubana, está inmersa en la nueva dinámica comunicacional del país, que horizontaliza y que permite que lo que antes no se conocía, pues comienza a conocerse y comienza a expresarse en un contexto en el cual no hablan los obispos, no habla el laicado que participa de las publicaciones, está hablando el clero. Gracias. ¿Alguien que quiera puntualizar acá? Si no, inevitablemente estamos viendo como un movimiento, un auge de las reivindicaciones desde los medios sociales, desde los medios digitales, perdón, desde internet, y creo que hay como una también a la vez una contraofensiva de los medios oficiales, y creo que a esto se refiere la pregunta de Iraida López, que quizás también ella podrías contestar. Hace poco salió en la primera plana del Granma una fotografía de algunos participantes en un evento auspiciado por Cuba Posible fuera de Cuba, en el contexto de la desacreditación del movimiento San Isidro y del 27N. Obviamente el Granma los asocia. ¿Qué diferencias y qué similitudes ven ustedes entre estos grupos? Entre el movimiento, para entender la pregunta, entre el movimiento San Isidro y los jóvenes del 27N, no entiendo. Yo lo expandiría. Yo le expandiría, evidentemente ella, Iraida, creo que quiere hacer una relación, bueno, asociada al tema del Granma, entre el que fue lo que el Granma planteó en su momento,
entre el evento auspiciado por Cuba Posible y estos grupos que se han generado de reivindicaciones cívicas en la última parte del año. Pero quizás podemos expandirlo más entre las diferencias mismas del Movimiento San Isidro y del 27N. Pero, Leniel, si pudieras puntualizar o delimitar qué aspiraciones conjuntas sí. tiene el Movimiento San Isidro y el 27N con lo que una vez fue Cuba Posible, creo que es un debate un poco amplio. Es un debate un poco amplio que creo que desborda el momento que tenemos para participar y que requiere también, creo yo, mucha más atención e investigación para intentar entender las proyecciones de cada uno de estos grupos. Yo creo que no es lo mismo el Movimiento San Isidro que los jóvenes del 27N, aunque hay puntos de contacto importantes entre ellos. Fíjense si hay puntos importantes de contacto, que el grupo de 27N va en solidaridad con la huelga del Movimiento San Isidro. Es decir, tienen diferencias políticas, pero a la vez hay una radicalidad en la solidaridad entre ambos grupos muy grande. Es decir, eso es algo nuevo en el contexto cubano. Yo creo que es una generación que le ha pasado ya por encima a las dicotomías de la sociedad cubana entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Hemos visto al discurso público desde el aparato de medios que controla el partido, que intentó criminalizar a los participantes en la protesta, primero al Movimiento San Isidro, luego a los participantes en la protesta, luego a los participantes en un evento de Cuba Posible en Nueva York. Es decir, a intentar poner nuevamente las etiquetas de revolucionario, contrarrevolucionario, cuando la realidad le ha pasado por encima a todo eso y estamos inmersos en dinámicas mucho más complejas, mucho más difíciles, donde se impone una reconstrucción del consenso político en el país que incluya visiones plurales, visiones distintas. Es decir, desde los medios de comunicación se ha intentado satanizar, se ha intentado desvirtuar a un grupo, han intentado poner en el mismo saco a todo el mundo. Es decir, ha sido un proceso caótico y un proceso realmente muy interesante, además, en los últimos años, en este último periodo. Yo, francamente, creo que lo propuesto por Cuba Posible, como dije ya, sigue siendo proyecto. Es memoria, pero es también proyecto político en cuanto a transformación, de ampliación de los márgenes de derecho y ampliación de una reconstrucción del consenso político hacia adentro del país. Yo creo que eso es una tarea pendiente, una tarea que está relacionada, más allá de las aspiraciones políticas de cada bien, tiene que ver con la propia estabilidad del país. Tiene que ver con la capacidad de que el país incluya a sectores sociales y no excluya a sectores sociales. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay tarea política por delante. Yo decía los otros días, son importantes las respuestas políticas. Cuba necesita más respuestas políticas, menos operativos de seguridad nacional. La respuesta del gobierno ante lo que ha ocurrido ha sido un operativo de seguridad nacional, típico de un Estado que ha vivido en conflicto real con Estados Unidos y ha reaccionado con un operativo fuerte de seguridad nacional. Llega el momento de las respuestas políticas. Llega y se impone el momento de las respuestas políticas. Y es un momento que requiere de mucha responsabilidad. Y por eso yo quiero decir que los muchachos del 27N asumieron esa responsabilidad con una altura política muy grande. Porque pidieron diálogo. Desde el momento en punto que se pide diálogo, se reconoce al otro, pidieron diálogo y con una altura cívica y una valentía impresionante. Entonces yo creo que por ahí debían ir las cosas. Más respuestas políticas, menos operativos de seguridad nacional. Definitivamente. En este punto creo que el profesor Jorge y la profesora Laine quieren comentar. Jorge había pedido la palabra antes. Jorge. Comprendo la preocupación de Iraida y celebro la respuesta de Lenier. Quiero, sin embargo, proponerles que lo veamos así de lado, no solamente de la manera en que aparece. Debe, por lo menos, asombrarnos
que el periódico Granma siga tratando a Cuba Posible, ya después de muerta, como un actor político importante en Cuba. Esto simplemente subraya lo que Lenier dijo en su excelente exposición inicial, que Cuba Posible sí tuvo incidencia política dentro del gobierno y del partido, que sí le hicieron caso, que ese fue precisamente parte del problema, que hubo gente que le hizo caso en la oficialidad y que todavía Granma se refiere a ella. Pero además el asombro no es solamente con la mención concreta a Cuba Posible, sino que Granma ahora, todas las semanas y a veces todos los días, dialoga con las redes sociales para quejarse, para insultarlas, para rebatir, para lo que sea. Pero ya las redes sociales son parte inclusive del diálogo oficial. Eso es nuevo. Eso no ocurría antes. Y ahora sí. Elaine, ¿querías comentar al respecto? Se me olvida el micrófono. Nos hace falta un poco de presencialidad. Súper interesante la pregunta de Iraida. Reacciono nomás. Obviamente esto es un tema que al estar también en curso requiere inevitablemente más investigación y estudio. Recuerdo esta foto y el artículo funesto, además, que en el que se coloca la foto, que justamente, si mal no recuerdo, era para traer de nuevo a colación el tema del centrismo y obviamente, ponerlo nuevamente en la agenda gubernamental y homogenizar nuevamente y demonizar cualquier tipo de iniciativa pasada, presente o futura que se quiera ocurrir, inmediatamente encasillarla, ¿no? Y asociarla también con los temas de financiamiento, de mercenarismo, que es como lo que más ha estado tratando, ¿no?, de hacer el gobierno a través de estos artículos en Granma y otros medios, ¿no? Entonces, creo que si hay algo que tienen y que comparten, ¿no?, estos distintos tipos de iniciativas, son los deseos claros o el convencimiento claro de una crisis estructural que atraviesa la sociedad cubana desde hace bastante tiempo, y el deseo en distintos, obviamente, niveles, formas y contenido de un cambio, ¿no? De un cambio en sus distintas dimensiones, políticas, económicas, etcétera. Se expresa, obviamente, y aquí ya pueden empezar las diferencias anteriormente, por Cuba Posible, de una forma, obviamente, más intelectual, más académica, más desde una tribuna más elaborada, uno pudiera decir que concita una especie de diálogo, ¿no?, entre todos los actores posibles, versus probablemente otro tipo de movimientos más articulados desde abajo, que responden de manera más contestataria claramente a los abusos y atropellos que se han venido cometiendo en este concreto caso específico contra el gremio artístico, pero que obviamente lo supera. Y lo interesante, sobre todo en el caso del Movimiento San Isidro, es cómo ellos han ido pudiendo articular estas inquietudes que vienen o surgen desde la censura y la represión que ha sufrido el movimiento artístico en general, con los problemas también sociales y políticos que tiene la sociedad cubana. Eso es algo que me parece a mí muy interesante de lo que ellos han venido haciendo, y sobre todo lo articula y lo presenta también muy conectado con los problemas de aquellas personas más vulnerables. Y han sabido también conectarlo, versus, y esto no estoy diciendo ni lo bueno ni lo malo, sino que han sabido conectarlo en figuras, en casos concretos, personalizarlo, ¿no?, a través de la vida concreta de un barrio, léase el barrio San Isidro, pero también que pueden suceder en otros barrios de la vulnerables de la ciudad de La Habana, pero también de provincia, y en el caso
de personas, ¿no?, que representan también grupos más amplios que han sido vulnerados en su derecho, como las minorías sexuales, las minorías, en este caso, afrodescendientes, y un largo, también las minorías políticas, etcétera. O sea, creo que ahí hay diferencias importantes también en la manera en que esto se conecta con las desigualdades de clase y de raza que han salido muy a flote, ¿no?, y muy que se han puesto mucho en discusión en este último tiempo a raíz del movimiento San Isidro, y que tal vez no estaban presentes, obviamente, de la misma manera, por más que estos temas fueron tratados académica e intelectualmente en Cuba posible, pero no de alguna forma, como pudiéramos decir, encarnados, ¿no? Más claramente a raíz de las experiencias concretas que han tenido estos grupos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay formas muy interesantes de expresión de este descontento, de expresión también de oposición política en algunos casos, de expresión también de una diversidad, ¿no? Porque no, o sea, cuando se intenta homogenizar al movimiento San Isidro, claramente eso enseguida al poder se le desborda la no definición política en muchos casos, es también probablemente esta manera de ir contracorriente, ¿no?, de lo que ha intentado el gobierno cubano de ir, o sea, de homogenizar, ¿no?, cualquier tipo de disenso. Pues claramente ellos han sabido de manera muy inteligente enfrentarse, ¿no?, a esto, ¿no? Yo creo que es una pregunta que probablemente sea una agenda también de investigación y de incidencia social, ¿no?, a trabajar. Si alguien quiere apuntar algo más sobre el tema. Yo tenía una pregunta que creo que es para todos, y creo que redondea un poco sobre todo la cuestión del civismo, de los derechos cívicos. ¿Creen ustedes que este nuevo texto constitucional aporta algún tipo de garantía? Porque estamos viendo que hay, como decía Laine, un cambio, una transaccionalidad entre los grupos cívicos, ¿no? Vemos como los artistas están pronunciándose en favor del Movimiento San Isidro, que a la larga es un barrio pobre, liderado por Luis Manuel, o sea, este movimiento liderado por Luis Manuel, que es un artista outsider. Pero, ¿cómo ven ustedes la futura dinámica de estos movimientos cívicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la gran criminalización y deslegitimización que están teniendo estos grupos en los medios oficialistas, la acción policial que es muy amplia, muy incidente y respaldada por un dilatado texto penal, por un dilatado ámbito institucional penalista? Además, estas coincidencias de las que hemos hablado sobre el radicalismo religioso y el inmovilismo político, también estamos viendo unas polarizaciones muy fuertes, un populismo, un nacionalismo. ¿Cómo ven entonces, hay algún tipo de canal que puedan tomar estos movimientos cívicos que estamos viendo, que puedan enfrentar tanto este activismo de Estado, esta esfera civil oficialista de la que ha hecho recurso el Estado? Y que ellos puedan entonces dialogar desde esta dinámica de la Constitución, que ellos puedan respaldarse de esta nueva Constitución, esta Constitución de alguna manera para hacer validar sus derechos. No sé, Laine, es muy amplio, es una gran bola, pero quiero ser optimista y quiero pensar si el texto constitucional por lo menos tiene alguna garantía, esboza alguna especie de garantía o por lo menos delimita un poco esa autonomofobia y ese autoritarismo y esas medidas directas que había estado comentando el profesor Jorge en los textos anteriores. ¿O ustedes no ven esperanzas o creen que entonces, como decía Lenier, hay que empezar a hacer más, hay que cuestionar más lo político desde otras esferas, desde otras creaciones, desde otras generaciones que no contemplen las garantías constitucionales que se han creado el año pasado? No sé, Laine, ¿cómo lo ves? Mauricio quiere hablar. Ah, Mauricio. Adelante. A ver, no me voy a referir al tema que planteas de una manera muy general, porque la verdad es que es un tema grueso, que discutirlo en pocos minutos es muy difícil, ¿no? Yo lo que quiero destacar
En primer lugar, es que en Cuba, lamentablemente, el imperio de la ley no ha sido el fuerte de la tradición institucional cubana. Ya lo decía Jorge Domínguez hace un rato, lo hemos mencionado varios de nosotros. Es decir, la Constitución, cuando tiene que ser pasada por arriba, pues es pasada por arriba. Y eso, obviamente, muestra una gran debilidad institucional. Entonces, en ese sentido, lo que ha cambiado es que en los reclamos de los diferentes grupos sociales, lo que se pone por delante es la Constitución. Es decir, los diferentes grupos sociales que están exigiendo sus derechos están poniendo la Constitución por delante y están diciendo, esto está aquí y esto hay que cumplirlo y ustedes no lo están cumpliendo. Y lamentablemente, el gobierno cubano no está reaccionando positivamente ni creativamente frente a esto, sino sencillamente está ratificando su posición de pasar por encima de la Constitución si es necesario cuando su poder es contestado. Y eso a mí me parece muy grave. Muy grave porque en definitiva esto en una agudización de contradicciones puede llevar a un estallido social. No nos digamos mentiras. Eso está en las posibilidades del desenvolvimiento de la sociedad y en una gran medida dependerá de la inteligencia del gobierno para ser capaz de producir las transformaciones necesarias que la sociedad cubana está reclamando a gritos. Lo está reclamando en las salas de sus casas, en las conversaciones de los parques, en las colas, en la sentada frente al Ministerio de Cultura, en fin, en todas las opciones que hemos visto. Con la aplicación de la llamada tarea ordenamiento, que a mí eso del nombre ordenamiento como que no me va mucho, hay muchísimos problemas en la implementación y claramente hay grandísimos cuestionamientos por parte de la población en diferentes niveles respecto a la sensatez de las medidas, a la manera como se están concibiendo, a los olvidos de ciertos grupos sociales vulnerables, como es el caso de los ancianos, de los jubilados, de los pensionados, es decir, las personas mayores que han sido llevadas al más bajo escalón en materia de ingresos en la sociedad. Es decir, hay toda una serie de errores. Hay una que están demostrando además un nivel de improvisación en la toma de decisiones y que están generando una respuesta crítica por parte de la sociedad. Entonces yo creo que el valor que tiene la Constitución en este sentido es que efectivamente ahora si nadie puede decir que esto que estás haciendo es ilegal porque la Constitución lo dice. Por tanto, rechazar eso es violar la Constitución. Lo que pasa es que, como lo decía Elaine muy, muy bien en su intervención, no existe ningún mecanismo para reclamar y para judicializar ese tipo de actividades. Es decir, no hay un tribunal constitucional en donde uno pueda reclamar la constitucionalidad de una medida como el decreto ley 370 o el 349. Y lo peor es que quien hace la ley es quien además valora la constitucionalidad de la ley. Eso es una cosa absurda por completo. Y eso está en la Constitución cubana y es la Asamblea Nacional la que lo hace. Era mi comentario sobre esto. Profesor Jorge. Sí, lo mejor con relación a tu pregunta y al excelente comentario de Mauricio. Una manera de pensarlo es que lo mejor de toda esa dimensión de la Constitución es que el oficialismo cometió un error. El error fue insertar una Carta de Derechos que precisa estas cosas, a pesar de todas las coletillas, lo demás allá, pero la gente de la ley se lo cree y se considera que está. Y eso fue un error. Visto ahora, ya con cierta perspectiva. Muchas gracias
por las respuestas. Aquí solamente voy a leer entonces un comentario de María Iglesias que viene a, en contexto. El comportamiento del gobierno es analógico a la vieja usanza binaria, nosotros versus ellos. Las lógicas de las agendas de los nuevos grupos opositores son digitales, una pluralidad de oposición, de posiciones diversas, cambiantes y contradictorias, expresadas a través de las redes sociales, sin un eje central, sin una agenda común que no sea la del derecho de libertad de expresión y el ejercicio de los derechos cívicos, usando la letra de la Constitución, como decía el profesor Jorge también. Creo que si no tenemos mucho otro comentario al respecto, deberíamos ir cerrando para darle pasos entonces a la pausa de la conferencia. Les agradezco. Sí, ¿cómo, Mauricio? Sí, no, era agregar, gracias Mauricio, era agregar, estoy muy de acuerdo con el comentario que realiza Marial, que va un poco en la línea también de la comparación, ¿no? que hacía con lo de Cuba Posible. O sea, aquí hay obviamente una diversidad mucho mayor que yo creo que es lo que de lógicas, de formas, de contenido, etcétera, que hace de actores que hace, que le hace también más difícil la tarea, entre comillas, al gobierno cubano para poder lidiar con lógicas que efectivamente no estaban acostumbrados. Creo que es importante a raíz, y a propósito vuelvo a la pregunta que hacían un rato atrás sobre ella, creo que Marial misma, sobre la Constitución, sí que puede ser un efecto positivo el hecho de que, por muy conservadora, por muy restrictiva que la veamos, por muy crítico que seamos de ella, algo ha permitido también de que podamos tener un documento que garantiza y amplía algunos derechos, aunque restringe todavía a los civiles y políticos, pero de alguna manera ha servido o está sirviendo, como hemos visto, para ser usada efectivamente para reclamar mayores libertades, efectivamente las que faltan y de las que carece completamente hoy la sociedad cubana. Hay un elemento importante también a tener en cuenta en estos nuevos movimientos, que es ese aprendizaje continuo en derechos, ¿no? Como se está viendo, algo que también muchos juristas han estado insistiendo, por más límites que tengamos en términos normativos, muchos de estos juristas han invitado a que aprendamos de los espacios limitados que existen y que podamos usarlos como ciudadanía en su conjunto para ir obviamente presionando a que esos espacios se abran y que aprendamos juntos en términos a reclamar nuestros derechos, ¿no? Gracias, Elaine. No sé si Mauricio quieras comentar brevemente porque ya necesitamos cerrar nuestra sesión. ¿Habías pedido la palabra? ¿No? No. Bueno, entonces les agradezco a todos su tiempo, haber estado acá, haber compartido con... Les agradezco mucho a los participantes por sus comentarios y preguntas tan a tono. Los invitamos entonces a todos a descargar el libro, a consultar el libro que se publicó. Y sin más, no sé si Larry o si quieren cerrar la sesión ustedes. No. Muchísimas gracias. Una sesión excepcional. Y con eso yo creo que ya nos podemos despedir. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz año a todos. Que todavía estamos en 10 Reyes. Pero no me he comido un roscón todavía.